Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Joyero Master y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes que el metal más caro del mundo se puede encontrar en Colombia? ¿Sabes cuál es? No es el oro. Quédate hasta el final de este video. Pues quiero contarte que el metal más caro del mundo en este momento es el rodio. Sí, amigos, el rodio, y es un metal que se usa en joyería, pero más allá de ser usado en joyería, es un metal que se usa para catalizadores de gasolina, se usa en la industria automotriz o en industrias de tecnología, y su precio no se compara con el precio de ningún otro metal, por precioso que sea. Es decir, te voy a dar una comparación. El precio del rodio, según la revista Portafolio, a finales de 2023 se mantuvo en una escala superior a la del oro. La onza, que es la unidad de medida por la que se miden estos metales, la del rodio estaba en $28,775, mientras que la del oro estuvo en $1,800. Miren la diferencia tan abismal de precios, amigos. La onza Troy es la medida imperial británica y una onza equivale a 31.1 gramos. Nosotros manejamos el oro en gramos, pero en la bolsa se mide siempre por onza y estamos pendientes del precio de la onza, si sube o si baja, lo que afecta el precio del oro. Pero en comparación al rodio es mucho menor, amigos. Es demasiado bajo el precio del oro en comparación del rodio. La explotación de minerales en Colombia es una de las fuentes económicas que tenemos, pues gracias a nuestra ubicación geográfica en Colombia se pueden encontrar metales como la plata, el oro, el platino, el coltán, etc. Y esto influye en la economía, especialmente en departamentos como el Chocó. Esto históricamente es sabido, ya que desde la época de la conquista o de la colonia hemos sido explotados. ¿Por qué? Por la riqueza mineral que tenemos. Hay oro en los ríos, hay oro en las montañas, tenemos yacimientos de esmeraldas, hay minerales valiosísimos. ¿En dónde se hace explotación, amigos? Pues desde hace varios años se conocen de explotación de rodio en toda Sudamérica. En Colombia, por ejemplo, en departamentos como el Chocó. Pero no hay yacimientos como tal de rodio, porque el rodio se encuentra en donde se hacen yacimientos de platino o plata, también extraen rodio. Entonces no hay yacimientos solo de rodio. Y el líder en eso, como les decía, es el departamento de Chocó, aquí en Colombia. En el mundo al año se consumen alrededor de 32 toneladas de rodio para la industria. El reciclaje de rodio es posible y económicamente viable, pero esto equivale a 9.5 toneladas al año, lo que hace que sea necesario la extracción, que siga habiendo extracción de rodio todo el tiempo, pero es muy difícil encontrarlo. Regularmente en regiones como la nuestra se encuentra aproximadamente un gramo por tonelada de roca, o sea, lo que es una cantidad muy pequeña de rodio. En yacimientos grandes que hay, por ejemplo en Sudáfrica, se encuentra en mayores cantidades, pero esto no equivale a más de 100 gramos por tonelada. Eso lo que quiere decir es que es un material demasiado escaso y muy necesario, y para los usos que se están dando en este momento en la industria automotriz y de catalizadores no hay reemplazo, por lo que lo hace un material muy muy costoso. Recuerden que el costo de los materiales también depende de su función y su rareza. Entre más raros y más difíciles de encontrar, pero necesarios, tiende a aumentar el costo. De manera pues que el rodio nosotros lo conocemos en joyería para darle baños al oro blanco. En otro video te hablé acerca del rodio en las joyas. El rodio es utilizado en joyerías para este uso. También se le da baño de rodio a la plata, a la platería fina, con piedras finas, con un baño de rodio. Tiende a darle la capa protectora para que no se deteriore tan rápido la plata. Recordemos que la plata es un metal con mucha nivel de oxidación, se pone amarilla muy rápidamente, pierde su color muy rápidamente. Hay personas que ponemos negra la plata, entre esas me incluyo, por eso no puedo usar plata. Y el rodio lo que hace es darle esa capa protectora, le da el color del oro blanco, porque en últimas el color es que lo da es el rodio, y le da un color diferente a la plata, y queda muchísimo, de muchísima más calidad.
Amigos, así termina este video. Creo que les conté lo que sé o lo que más o menos investigué del rodio. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo video de más de mis trabajos o de las cosas que tengo para contarles. No olvides dejar un like si te gustó este video y suscribirte a mi canal. Nos vemos.